Vamos a terminar nuestra ronda de entrevistas de los reconocimientos de las fiestas del vino de este año con el que va a ser nombrado hijo predilecto, Juan Gómez Cornejo. Esta tarde será nombrado en el acto institucional de las fiestas del vino. Y vamos a preguntarle quién es Juan Gómez Cornejo. Buenos días a todas y todos. Y encantado de saludarte, María Luisa, y de saludar a todas las valdepeñeras y a los valdepeñeros. Eh, ¿Quién es Juan Gómez Cornejo? Pues eh, una persona afortunada que eh, decidió estudiar magisterio y de, repon de repente el mundo de la iluminación se cruzó en su camino convirtiendo este en su actividad mm, profesional y casi de, de vida, diría yo. Y bueno, yo he tenido la suerte de en una profesión que mm, por el momento no se puede estudiar en España, pues eh, con una formación autodidacta y aprendiendo de todos mis maestros, que fueron muchos, pues dedicarme a esta profesión que se convirtió poco a poco en una pasión, ¿no? háblenos de su infancia, de cómo deja Valdepeñas, cuando la deja, se marcha a Madrid, como decía, a estudiar Magisterio. Pues mira, mi infancia, mira, estamos aquí en un lugar que para mí tiene un significado especial, aparte de que estamos rodeados de obras de arte y la luz se nutre del arte, de la pintura, de la fotografía, eh, de la escultura y, y siempre son fuentes de inspiración. Este lugar tiene un significado en mi niñez también importante porque aquí mi hermano, que en paz descanse, eh, trabajó de botones con 14 años. Era de botones del Casino de la Confianza. Esto era un casino donde la gente venía a jugar. Y bueno, y los botones cumplían esa labor, que es tráeme tabaco, tráeme café, y mi hermano se curtió aquí desde pequeño, ¿no? Con lo cual, este lugar tiene un significado especial para mí. Eh, se me ha ido un poquito la pregunta, pero... Dejo, eso a Madrid, es en Madrid, magisterio? Pues eh, bueno, e e hice bachiller aquí, con unos profesores y unos compañeros... Que que, que, ...que aún guardo relación con ellos... ...con algunos profesores todavía me escribo... ...y nos vemos de vez en cuando... ...y el instituto fue un núcleo maravilloso... ...de aprendizaje también... ...ahí un poco se me metió el veneno del teatro... ...un poquito porque eh, participaba en los montajes... ...que se hacían en el Instituto Bernardo Balbuena... ...y de repente me voy a estudiar el Magisterio... ...porque era una carrera corta que... Mi, ...bueno, que nos podíamos permitir... ...porque, bueno, vengo de, vengo de una familia humilde... Eh, ...y yo fui una excepción pudiendo estudiar y de repente aparezco en Madrid con una beca que me permitió pues estudiar magisterio y como digo se cruzó el mundo de la luz colaborando con compañías independientes con salas alternativas en Madrid y colaborando con ellos pues para sacar un sobresueldito que me ayudara a mantenerme en los estudios ¿no? y de repente esto fue cobrando más importancia que la propia actividad de la de la docencia a la que iba destinado y que bueno y que nunca ejercí la verdad antes hablaba de maestros que le han influido, que nos dirá cuáles, pero también eh, se le define como que ha sido pionero en el mundo de la iluminación, en las artes escénicas. ¿Por qué es pionero? Eh, bueno, soy pionero porque es un oficio tan particular este que no hay mucha gente que se dedique a ello, ¿no? Entonces es un oficio que, como digo, no se podía estudiar ni aún, tristemente, se puede estudiar ni en las escuelas ni en la universidad. Estamos tratando de que esto pueda suceder en las escuelas de arte dramático de la misma manera que se estudia escenografía, pues se puede estudiar iluminación. Entonces, dedicarte a una profesión que no existía era como un riesgo, pero un riesgo que, que me permitió hacer lo que me apasionaba. ...y dedicarme a ello y afortunadamente vivir de ello... ...y cuando hablo de mis maestros hablo pues empezando por nuestro paisano... ...Paco Nieva... ...que decía que era yo su niño del pueblo de Valdepeñas... ...y que me acogió en muchos de sus montajes... ...de Miguel Narros, de José Luis Alonso Máñez... ...de Tomás Pandur, de Gerardo Vera... ...estoy citando de Marsillac ...estoy citando a los que ya no están ¿no? tristemente... ...pero que ellos fueron... ...y, y, y siguen siendo allá donde estén mis maestros ¿no? ...y que fueron los que me permitieron experimentar con esto de la luz en una disciplina que es tan particular y tan especial, ¿no? Cuando se pone a diseñar un espectáculo, la iluminación de un espectáculo, ¿cuál es su principal fuente de inspiración? ¿Cómo nos podemos hacer una idea de, de su manera de trabajar? Eh, pues mira, en cada proyecto las fuentes de inspiración son diferentes, ¿no? Eh, trabajas con un director y debes de secundar una idea que él tiene, con lo cual él a veces te da referencias pictóricas, te da eh, películas que ha visto que le llaman la atención, algunas otras obras que ha visto que le, que le han condicionado y que le condicionan en la puesta en escena, eh, con lo cual yo me dejo, me dejo impregnar de todo lo que veo. Eh, procuro documentarme de la misma manera que los directores en su propuestas se documentan y si no hay esas propuestas pues yo hago las mías también, ¿no? Entonces ya digo eh, desde la lectura de un cuento o de un libro hasta todo lo que sea visual, todo lo que es imagen, pues lógicamente colabora también más a la creación de salud para un espectáculo. Y luego se trata de, de, de bueno de, de recrear un ambiente lumínico que favorezca a la historia que vas a contar, no ya sea eh, de teatro, de danza, de música, de ópera, de lo que fuera. Hablaba antes de las escuelas, eh, donde sí se imparte ya escenografía, pero no iluminación. Entonces, sí. ¿cómo nos puede decir la importancia que tiene la luz en, en cualquier obra de teatro? Eh, yo creo que tiene la misma importancia que tiene el vestuario, que tiene la escenografía, que tiene la música. Eh, lo que colaboran todas estas disciplinas es a crear un clima adecuado para que esa historia llegue al público de la forma más nítida posible. Entonces, con la luz es, es un elemento más que colabora a, a traspasar la cuarta pared, que se dice. ¿no? El teatro, eh, bueno, ahora se rompe la cuarta pared continuamente porque hay espectáculos eh, interdisciplinares que hacen colaboración con el público, pero normalmente... Cuando te sientas en el patio de butacas, eh, ves a través de un marco el escenario. Entonces se trata de romper ese. ese marco y que esa historia llegue de una forma clara y evidente a los espectadores. Y, entonces, y la luz hace su propia interpretación de la historia. ¿no? Eh, y luego si además esa historia la transmites y, de, y se hace de una forma bella pues es maravilloso, ¿no? O sea, que, que, que yo creo que las imágenes, eh, por decirlo así, bellas, pues es una palabra que me gusta, eh, llegan de una forma más profunda y crean emoción en el público, y de eso se trata, ¿no? ¿Cómo han influido las nuevas tecnologías que han ido surgiendo, ¿no?, eh, en la iluminación? Bueno, están influyendo todavía porque eh, yo vengo del mundo de la incandescencia. Eh, cuando empecé a hacer esto solo había lámparas de incandescencia eh, amarillentas con una temperatura de color determinada, eh, que a mí me gustaba y me gusta mucho. Eh, por mi edad, este cambio al LED me ha pillado un poco desprevenido, pero me ha hecho y me, y me está haciendo estudiar eh, todo este cambio tecnológico necesario, por otra parte, porque, porque, porque hay que ser ahorrativos y ecológicos y, y el mundo del LED colabora a tener menos consumo eléctrico y a hacer las cosas de una forma más razonada. Eh, claro, pero pero es un lenguaje nuevo, es una herramienta nueva eh, que tenemos que crear los colores. Ya el color de un aparato antes se hacía con una gelatina, ahora tienes que programar una máquina para buscar el color adecuado. Entonces, bueno, eh, es una tecnología que ayuda muchísimo. Pero que eh, eh, requiere estudiarla de nuevo. Y bueno, como digo, a mí me ha pillado ya un poco atrás mano, pero ahí estoy, sigo haciéndolo. Y bueno, y antes un foco iluminaba una zona y ahora hay un robot que se mueve y que lo llevas donde quieres. O sea, la tecnología siempre ayuda, pero es, la debes de controlar. Es. Le ha permitido estar al día. Eso es, eso es. <laughs> Muy bien. Han realizado diversidad de espectáculos y es, tiene que ser difícil pues quedarse con uno de ellos, ¿no? Pero sí le voy a decir que si hay alguno que le haya marcado le haya inspirado más, le haya comunicado más emociones, ¿cuál sería? Eh, bueno, la verdad es que no hay uno solo. Quizás eh, por... por, por... Por lo que supuso dedicarme a esto profesionalmente y que me contrataran para trabajar y que yo pudiera vivir de ello, pues recuerdo todos los inicios en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con José Luis Alonso, recuerdo un alcalde de Zalamea con Jesús Puente, eh, recuerdo toda la época de, de José Luis Gómez en la abadía, que el teatro de la abadía lo, me tocó re, digamos, convertir una iglesia en un teatro también, porque he compatibilizado el diseño de la luz con la dirección técnica. Entonces eh, eh, a veces he trabajado en ambos sentidos. Entonces, eh, pues todos estos principios los recuerdo maravillosamente. Y luego, pues con Miguel Narros, con Nieva, que ellos apostaron sobre por un chaval de Valdepeñas que no, no sabían qué es lo que podía hacer. ¿no? Entonces, yo estoy infinitamente agradecido a ellos. Y, 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 y la verdad es que recuerdo más épocas de mi vida de, de inicio en esta profesión que montajes especiales. Claro, montajes especiales. La Medea en Mérida con la Caballera y carreras por José Luis Alonso, la recordaré siempre... ...pero también recuerdo mucho toda la época con Gerardo Vera... ...con Elena Pimenta, con, eh, con directores... ...mi vida está asociada a directores con los que... Eh, ...los que afortunadamente están y siguen... ...pues sigo colaborando ¿no?... ...entonces bueno, toda la época con un director el Robeno maravilloso... ...que se llamaba Tomás Pandur... ...que nos dejó antes de lo debido... ...pues han sido diez años intensos de trabajar... ...con espectáculos por todo el mundo... Eh, ...cultivando una belleza especial ¿no?... Un, una puesta en escena que era muy, muy particular. Eh, tengo muchos recuerdos, no solo de una función. Juan Gómez Cornejo también es una persona reivindicativa en su profesión. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Autores de Iluminación. ¿Y qué objetivos eh, tiene esta asociación que mucha de la gente que nos escuche y que nos vea ni la conocerá? Pues la Asociación de Autores de Iluminación no es ni un sindicato, es una, sola, una asociación profesional en donde casi estamos todos los que nos dedicamos, todos y todos eh, los que nos dedicamos a la luz. El objetivo es intercambiar conocimientos. No no Esta profesión, como digo y reitero, no se puede estudiar en España. Y entonces lo que hicimos hace ya 25 años, vamos a cumplir, eh, es crear una asociación para intercambiar conocimientos y contarnos las cosas. Entonces, con muchísimas actividades. Viene un iluminador eh, extranjero que nos gusta, pues le invitamos a que nos dé una conferencia y, y luego que colaboramos con el Teatro Real, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en donde nos invitan a ver los ensayos generales y luego a hablar con los iluminadores. Eh, eh, digamos que es una reivindicación del trabajo y de la importancia de la luz. Eh, como digo, eh, eh, no, no tiene ningún carácter ni laboral ni sindical, es, es artístico más bien. Y tuve el honor de ser presidente de esta asociación durante ocho años y ahora soy eh, consultor, eh, pero ahí estamos porque nuestro objetivo es que esta profesión se pueda estudiar eh, en nuestro país en algún momento, como cualquier carrera. ¿no? ¿Qué ha supuesto para usted recibir la medalla de oro eh, de, al mérito en las Bellas Artes 2023? Pues mira, este año ha sido todo sorpresas. Primero la medalla, que fue una sorpresa porque es un reconocimiento nacional muy muy importante, y además que voy a compartirlo cuando suceda el acto, que aún no ha sucedido, con el Festival de Teatro Almagro, festival que adoro y al que estoy unido desde hace casi desde, desde sus inicios, no sus inicios que es, es tiene más edad que yo. Festival, pero digamos que me siento muy unido al festival y fue una sorpresa eh, que, que, que hayan tenido a bien eh, y dedicándome a lo, de, a lo que me dedico, eh, darme la medalla nacional ¿no? al mérito en las Bellas Artes. Y bueno, y luego después vino la, esta sorpresa de mi pueblo de Valdepeñas y que siempre me tiene en cuenta y que yo agradezco muchísimo al alcalde, al pleno y a todos los valdepeñeros y valdepeñeras que tengan a bien concederme este privilegio que creo que es el mayor privilegio que se. Se lo puede conceder a un ciudadano, ser hijo predilecto. ¿Y a quién le daría las gracias que su ha supuesto para usted ser nombrado hijo predilecto? Las gracias a todo el pueblo de Valdepeñas y para mí supone pues que... Eh, ...bueno, que esa frase de que nadie es profeta en su tierra... ...pues, pues, en mi caso no es verdad... <laughs> ...quiero decir, eh, yo siempre me he sentido considerado... ...me dieron la medalla al mérito de las bellas artes Gregorio Prieto... ...me hicieron Valdepeñero ausente en el 2003... ...me dan la medalla de oro de Castilla-La Mancha... Eh, ...ya, yo creo que ya, para una persona que no... <laughs> ...que viene de una familia humilde... ...tantas medallas, pues, pues como que me abruman, ¿no?... ...y me, pero, pero claro, me hacen feliz porque, porque veo... Que, que la gente también se fija en profesiones que no son las habituales artísticas, no. y que, bueno, que la, que la gente sepa, por lo menos, que tienen un paisano que se dedica a la luz y que se deja la vida en ello. pues <laughs> es muy gratificante. qué proyecto de futuro tiene más, eh, más cercano? Pues mira, lo más inmediato es que voy camino de Málaga, mañana me voy a Ciudad Real, cojo el tren y lo siguiente es un musical en el Teatro del Sojo, que es el que dirige Antonio Banderas, que se llama Gypsy. Y allí me voy a tirar un mes y pico casi ensayando hasta que esto se estrene. Esto es lo más inmediato, pero en medio tengo que van a hacer una versión de teatro de Los Lunes al Sol, aquella película tan maravillosa. Eh, y van a hacer una versión teatral y estrenamos en Valladolid. Eh, luego me toca la Abadía. Bueno, eh, digamos que estoy tratando de, de reducir el trabajo porque, bueno, pues, pues ya me toca, eh, pero me está costando. <laughs> Muy bien. Pues Juan, reciba la enhorabuena a través de nuestra cámara y nuestro micrófono de toda Valdepeñas, de toda la gente que la aprecia, que le quiere, y vamos a cerrar esta entrevista viendo algunas imágenes de trabajos de iluminación realizados por Juan Gómez Cornejo. Muchísimas gracias y un placer haber estado aquí en este lugar, en este pueblo, con vosotras y con vosotros y gracias a los valdepeñeros y valdepeñeras por este honor que me conceden.